van varias veces, incluso en otras ocasiones no había olido pues así tan feo, y ahora pues ahora sí se regó, o sea, mucho más el olor, sí fue mucho más fuerte. Entonces por eso andábamos también con que pues sí, ¿qué hacemos? ¿Qué, a quién hablamos o qué? Habitantes del poblado Solano, al sur de Guanajuato capital, denunciaron los fétidos olores provenientes del panteón forense ubicado al interior del parque funerario del ISEJ. Las actividades del personal de la Fiscalía General del Estado afectan a alrededor de 13 familias, más de 100 personas que viven en la zona. Cuando estaba la pandemia, vinieron y e hicieron ese agujero allí, y llegaban las camionetas de esas blancas y echaban, o sea, aventaban los cuerpos ahí para abajo. Ya van como unas 3, 4 veces que sacan, pero ya no echan, sino que antes, en vez de echar, los están sacando. La peste llega hasta sus hogares a 200 metros a la redonda, por lo que ya han recurrido sin éxito a las autoridades municipales y estatales. Pues mira, sí, era muy, pues sí, muy, muy, muy fuerte. Incluso si te quedabas así parado sin, ahora sí que, pues sí, sin cubrirte la boca, pues sí, hasta como que hasta te mareabas. El director general de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Estatal, Luis Carlos Zúñiga Durán, reconoció que el manejo de cadáveres puede ocasionar riesgos a quienes los manipulan y a los habitantes de los alrededores. Destacó la importancia de la denuncia ciudadana y recurrir a las autoridades locales, ya que es importante regular el uso de suelo para espacios destinados a estos fines. Sin embargo, el titular de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, desconoce la existencia del panteón forense. Señaló que aunque existe el permiso de uso de suelo para que opere el parque funerario, desconoce si se emitió alguna otra solicitud para habilitar el panteón forense. Con información de María Espino e imágenes de Francisco García y María Espino, Correo al Punto.